aprenderemos a realizar dos tipos de tejidos, el nudo plano sin divisiones y el tejido serpiente. Primero comenzaremos con el más sencillo. Estaré utilizando dos tiras de hilo chino de 1.0 milímetros en 45 centímetros cada una. También voy a necesitar una tira de hilo de 140 centímetros, esto para realizar nuestro tejido nudo plano. El siguiente paso será afinar un poco las puntas para poder ingresar cómodamente nuestras letras en acrílico. Primero voy a ingresar la letra por la punta que me quedó un poco más gruesecita y luego voy a ingresar un poco nuestra punta más finita y de esta manera solo tengo que dar un jalón para que puedan ingresar las dos cómodamente. Haré el mismo proceso con nuestra cuenca de corazón. Llevaré esta personalización que acabamos de realizar al medio de mis hilos. Confirmo que estén parejos y voy a llevar esto a mi tablita de tejer. Sujeto mis hilos y nos debe quedar de esta manera. Ahora tomo mi hilo de 140 centímetros y voy a emparejarlo. Colocaré la mitad abajo de mis hilos base de esta manera. Haré el hilo del lado derecho y lo voy a pasar al lado izquierdo. Ahora tomaré el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima del hilo derecho, por debajo de mis dos hilos y lo saco por el orificio del lado derecho y ajusto. Y de esta manera tendremos listo nuestro primer nudo. Ahora el hilo del lado izquierdo lo pasaremos al lado derecho. Pasamos el hilo del lado derecho por encima del hilo izquierdo, por debajo de los hilos base y lo sacamos por el orificio que se creó en el lado izquierdo. Y de esta manera estaremos realizando uno de los tejidos más sencillos, que es el nudo plano. Este es el proceso que debemos realizar hasta llegar al largo deseado. Y te puedes guiar realizándolo de derecha a izquierda, o de una de las formas más seguras, que es luego de terminar el tejido, fijarte en qué lado queda este gruesecito y comenzarlo a realizar desde el lado que está este gruesecito. Por ejemplo, aquí podemos ver que está en el lado derecho. Eso significa que hay que comenzarlo por el lado derecho. Y viceversa, si queda en el lado izquierdo, quiere decir que debes comenzar el tejido por el lado izquierdo. Esta manera te va a ayudar a no confundirte. Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro hilo del lado izquierdo quedó tejido y el del lado derecho quedó suelto. Entonces, esto quiere decir que hay que comenzar por el lado izquierdo. Vamos a realizar el nudo plano hasta tener 6 centímetros de tejido. Y ahora le vamos a colocar nuestra primera letra. Y vamos a encerrarla realizando un tejido nudo plano de esta manera, haciéndole dos nudos. Ahora vamos a correr nuestra otra cuenca acrílica y de igual forma vamos a encerrarla, pero en esta ocasión seguiremos con nuestro tejido nudo plano hasta llegar a 6 centímetros. Una vez hayamos terminado el tejido de nuestra pulsera, vamos a soltarla de nuestra tabla. Con nuestra pinza de corte o con una tijera, lo que tú prefieras, vamos a cortar el sobrante. Y con nuestro encendedor vamos a pegar. Ahora tomaremos una tira de hilo chino de 25 centímetros para hacerle el cierre nudo plano. Y realizamos nuestro tejido. Probamos que sea un tejido corredizo. Para realizar las terminaciones, tomaremos nuestra cinta métrica, agarramos la tira final y en una medida de 5 centímetros sujetando muy bien nuestro hilo, le vamos a dar una vuelta de esta manera. Ingresamos nuestro hilo por el orificio, lo sacamos y lo ingresamos nuevamente. Ahora aquí debemos ajustar, tratando de hacer el nudo en la medida de 5 centímetros. Ajustamos muy bien con nuestros dedos y hacemos lo mismo del otro lado.
Ahora cortamos y pegamos el sobrante. Y de esta manera tenemos lista nuestro par de pulseras para compartir con nuestra persona favorita. Esta idea es perfecta para San Valentín, para regalarle a tu pareja o puedes hacerla de otro color para compartir con tus amistades. Si te gustó esta idea, no olvides suscribirte para recibir más ideas totalmente gratis y sobre todo apoyar este canal con un like. Ahora es turno de aprender a realizar el nudo serpiente. Hilo chino yo voy a utilizar en color azul, este es de 1.0 milímetros, me encanta porque es bastante gruesecito y hace que el tejido se vea bien uniforme. El segundo material que vamos a necesitar es por supuesto que un encendedor, si tienen de estos o pueden conseguir de estos súper porque no te pela el dedo. Y algo que no se puede quedar es una tijera o una pinza de corte. Y esto que ves aquí es opcional, si estás aprendiendo te recomiendo hacer una pulsera de puro tejido para que así practiques, pero si quieres puedes utilizar un dije cualquiera. Y ahora sí a lo que vinimos, aprender un nuevo tejido se ha dicho. La pulsera que yo voy a hacer es de 75 centímetros porque la muñeca de mi cliente es bastante gordita. Entonces yo voy a cortar dos tiras de 75 centímetros cada una, pero tú puedes cortarla en la medida que quieras hacer tu pulsera. Si es para ti, te puedes medir con una cinta métrica y cortas el tamaño que desees. Una vez tengas el hilo ya cortado, vas a agarrar el encendedor y vas a quemar las punticas. De esta manera te resulta muchísimo si estás iniciando y te da un poquito de miedo el tema de quemarte. Si has decidido no utilizar ningún tipo de dije, este paso te lo puedes saltar. Vamos a emparejar los hilos y lo vamos a pegar en nuestra mesa, en el tapete, en lo que sea que tú tengas para comenzar a tejer. Vamos a colocarle bien el tape para evitar que se mueva mientras estamos trabajando. Ahora sí, presten mucha atención y no se vayan a estresar porque recuerden que la práctica hace al maestro. Vamos a agarrar el hilo del lado derecho y lo vamos a pasar por debajo del hilo izquierdo, haciendo como una especie de una P. Luego ese mismo hilo lo vamos a pasar por encima del hilo izquierdo, haciendo una especie de P al revés. Ahora agarramos el hilo del lado izquierdo y lo vamos a pasar por encima de nuestro hilo derecho y por debajo de los dos hilos, sacándolo por el círculo que se formó haciendo una especie de mariposa. Ajustamos y ya tenemos listo nuestro primer nudo. Repetimos el mismo proceso. Agarramos el hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo izquierdo haciendo una especie de P. Agarramos ese mismo hilo derecho, lo pasamos por encima del hilo izquierdo haciendo una especie de P al revés. Agarramos el hilo izquierdo, lo pasamos por encima del hilo derecho y por debajo de los dos hilos, ajustando muy bien y jalando cada hilo para que quede bien apretadito y no se nos vaya a soltar. Para esta clase de tejido, este es el proceso que vamos a realizar desde inicio a fin, siempre iniciando por el hilo del lado derecho. Vamos a darle una vez más. Agarramos el hilo del lado derecho y primero lo vamos a pasar por debajo del hilo izquierdo. Luego lo vamos a pasar por encima del hilo izquierdo haciendo una especie de P al revés. Luego agarramos el hilo izquierdo y lo vamos a pasar por encima del hilo derecho y lo vamos a sacar por el semicírculo que se ha formado en el lado izquierdo. Y por último ajustamos muy bien hacia arriba suavemente y vamos a apretar cada hilo. Pueden hacer el tejido del tamaño que quieran. Yo por ejemplo para este modelo de pulsera que lleva el balón utilizo un tamaño de tejido de unos 4 a 5 centímetros. Recuerda que si estás aprendiendo con este video, no olvides apoyarme con tu like y por supuesto suscribirte para más tutoriales paso a paso. Ahora, como yo le coloqué un dije en el medio, tengo que hacer el tejido también del otro lado. De la misma manera no cambia nada, siempre iniciando por el lado derecho. Y ahora finalmente voy a quemar las puntas para colocarle un balín
y hacer el cierre. Es muy fácil y sencillo. Y ahora para finalizar vamos a hacer un cierre macramé. Y si no sabes realizar un cierre macramé, en la descripción de este video te voy a dejar el link directo para que vayas a aprender a hacer una pulsera en tejido macramé súper fácil. Y por supuesto que al final de nuestra pulsera le vamos a colocar unas chaquiras transparentes para que se vean más bonitas. Estos son unos pequeños detallitos que hacen la diferencia. Ya está lista nuestra hermosa pulsera en tejido serpiente. La verdad es que es muy fácil hacerla, solo es cuestión de práctica y mucha paciencia. Aquí me la puse para que vean lo bien que se ve puesta y le vamos a agregar esta tarjetita. También la pueden colocar en un sobre, colocarle cartitas, cositas como si la van a regalar. Y también si la van a vender le pueden colocar su logo, le pueden colocar algunas etiquetas. Y por supuesto que va a ser un detalle muy, muy lindo. Espero que pongas en práctica estos tejidos. Nos vemos en un próximo tutorial.